Obradoiro visita pista por Real Madrid. Todos tienen la ilusión de repetir lo acontecido hay tres años. Na temporada 2012-2013, Obradoiro lograba ganar yo Real Madrid en la capital de España. Fora un triunfo trabajado, baseado en una férrea defensa. No carro de xogadores actual, soñan con repetir aquella xestra. Siempre compite y bueno, yo creo que podemos dar un pasito más y siguiendo la buena dinámica que llevamos estos últimos partidos, pues ir a Madrid sin ningún tipo de nervios e intentar ganar, ¿no? Yo creo que hay que hacer es pelear todo el partido y si tenemos la posibilidad de estar a los últimos 4 o 5 minutos pues, cerca del marcador, pues intentaremos que con ese nerviosismo a lo mejor que lo pueda entrar a ellos y las ganas que no pueden entrar nosotros, pues no, consigamos llevar la victoria. Obra volve o domingo a Madrid. Xogadores mudaron tanto que agora os de Moncho terán diante unha estrela de 2 metros e de só 17 anos. Que xoga de base, Luka Doncic. Como xoga de base, Pepe Pozas terá que lidiar co esloveno. La verdad que está jugando a un muy, muy buen nivel, el chico la verdad madera tiene y además todo lo que tiene alrededor pues le ayuda, ¿no? a subir y yo creo que está en un buen momento que intentaremos frenarlo, ¿no? Vamos con toda la ilusión del mundo, ¿no? Siempre, cada año al final hemos sacado uno que otros partidos de estos, así que vamos a intentar que este año sea igual. Malas novas para Obradoiro, que perde a Mike McConnell durante un mes. O base norteamericano tiene una rotura fibrilar que sufrió un último adestramento. McConnell estaba en su mejor momento de forma. No xogará os partidos ante Real Madrid, Bilbao, Málaga y Barcelona. Pepe Pozas ten que dar un paso a fronte. Van a Madrid a por todas. Es una confirmación, ¿no? Yo creo que después de 6-7 años que lleva la obra aquí, lo que hay que tomárselo como una normalidad, siempre dando gracias a todo lo que tenemos, pero sí es verdad que vamos con la ilusión de hacer algo bonito que sería ganar. Os de Laso perderon en Istambul ante Darussafaka por 13 puntos de diferencia, 81-68. Ben é certo que no Madrid non xogaron nin Sergio Llull nin Anthony Randolph. Os dous arrastran molestias. Veremos se poden xogar o domingo ante Obradoiro. Yo prefería que ganasen, ¿no? Pero bueno, pero eso no cambia nada. Vi el partido y es muy difícil que el Madrid vuelva a tener un día tan malo en el acierto en el tiro, ¿no? Por riba, o Obradoiro acode a Madrid cunha baixa importante, a de Mickey McConnell. Primeiro partido sen o base, lesionado para un mes. Pode chegar un reforzo. No sé qué va a ocurrir a partir de lunes. Lo que sí te puedo decir es que este domingo vamos a ir los que estamos y estos somos los que vamos a ir. O Real Madrid está ante o reto de completar un ano perfecto, un ano exacto sen perder na súa pista. Al final esto es un juego, son 5 contra 5 y lógicamente vamos a tener nuestras oportunidades sin ningún tipo de duda. Gañar en Madrid faríalle case tanta ilusión a Moncho como lle fixo encontrarse coa súa réplica. Está sonriendo, esto está mal. Todos teñen a súa miniatura. En tempo de Nadal, poña no seu Belén un xogador do Obradoiro.